Se sabe que esta cultura ocupó un territorio muy grande. Los estudiosos hablan de 325 mil kilómetros cuadrados. ¿Sí? Es el área ocupada por mayas. Había asentamientos de mayas en 5 estados de lo que hoy se conoce como el país mexicano. Tan solo en el estado de Chiapas había mayas ocupando sitios como lo es Palenque. El 80% aún permanece bajo selva, ¿sí? Tenemos que tomar el machete, internarnos a la selva, ¿sí? Para ir encontrándonos con los edificios que no han sido rescatados todavía. Ustedes toman en cuenta, ¿sí?, que después del 900, que es el abandono, ciclos de selva, los años 600, era algo alucinante, ¿sí? Lo van a encontrar siempre, ¿sí?, en muchos edificios, porque era una divinidad muy apreciada, porque era benévolo. Tojolabales, mam, chiqueles, soques, hombres de cabello largo con túnica de manta, ¿sí? Los latandones, todos ellos provienen de un tronco común. Son mayas, pero también hay mayas en la península de Yucatán, ¿sí? Es el maya yucateco, y en Centroamérica, en Guatemala, maya quiché, ¿sí?